Muy bien, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este podcast del Centro Rossi. Un podcast especial en el cual vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la fecha que se celebra el día de hoy, es decir, el 5 de julio. Hoy, 5 de julio de 2021, pues conmemoramos entonces este 5 de julio del año 1811. Por tanto, hemos decidido ante la petición de ustedes iniciar entonces o realizar este podcast de contenido histórico el propio día de hoy. Por supuesto que teníamos algo planeado, ¿no? Para el domingo, que a ver, es el día en el cual exactamente siempre dictamos estos podcasts de contenido histórico. Pero bueno, ustedes lo han pedido antes. Y por tanto, entonces, hoy hemos decidido llevar adelante este podcast sobre el 5 de julio del año 1811. Recuerden, queridos amigos, que estamos transmitiendo de manera paralela, no solamente desde la cuenta en Instagram del Centro Rossi, lo tengo aquí a mi mano derecha, sino que también estamos transmitiendo desde el canal de YouTube del Centro Rossi, por el cual claramente es mucho más cómodo, ¿no? Ver esta clase de podcast. Fíjense ustedes que de hecho aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube pueden observar que tengo yo en el fondo la imagen nada más y nada menos que de la pintura de Juan Lovera de 5 de julio. Por tanto, les invito, ¿no? A que vayan al canal de YouTube, vayan para allá, conéctense, sé que van a pasar un buen rato, se suscriben al canal y bueno, van a tener entonces acceso a todos los videos y todo el contenido que usualmente montamos en el canal. Recuerden ustedes que el canal de YouTube es Centro Rossi, solamente le dan a suscribir y pues listo, ya entonces ustedes pueden comenzar a disfrutar no solamente de este video, sino en general de todos los videos que constantemente cargamos de manera totalmente gratuita por este canal. Bueno, ya comienza por allí a conectarse la gente. Vamos a comenzar saludándonos, ¿no? Está por allí Nelson, Luis, Inés, Inesita, un abrazo. Edwin, David, la gente caminando por Caracas, Simón, saludos por allá desde Miami, saludos a Álvaro y también, bueno, los que se han ido conectando por YouTube, reciban también un fuerte abrazo. Vamos entonces, queridos amigos, a comenzar de una vez por el tema, por allí. Tal vez ya me saluda Gustavo Escalante, Marc, saludos. A ver, 5 de julio del año 1811. El día de hoy hemos observado cualquier cantidad de publicaciones al respecto, ¿no? O sea, publicaciones que van desde lo interesante hasta incluso lo absurdo. Es decir, he llegado a leer yo en la presente fecha que el 5 de julio fue un acto militar. Fue un acto militar en el cual el pueblo defendió su soberanía con las armas, cualquier clase de cosas al respecto he escuchado. Los posts que no han sido tan dramáticos he observado que han dicho que Simón Bolívar esto, Simón Bolívar aquello. Yo debo, de alguna manera, decirles que todo esto es falso, ¿no? O sea, todo esto es mentira. Es decir, el 5 de julio del año 1811 ni fue un evento militar, ni Simón Bolívar tuvo absolutamente nada que ver con él, a pesar de que, sobre todo, los cultores de la figura del prócer, de Simón Bolívar, quieran colocarle en todo, ¿no? Y está bien, me refiero a que haya gente que admire y quiera muchísimo a Simón Bolívar, por supuesto, es un hombre de una talla histórica particularmente relevante, ¿no? Lo que no está bien es pretender falsear la historia, colocar allí cosas que no ocurrieron. Y este es el caso de Bolívar. Como les digo, Bolívar tuvo una nula influencia en este momento y es perfectamente normal, producto del contexto histórico.
Por tanto, entonces vamos a comenzar de una vez a hablar con ustedes en torno a lo que realmente ocurrió el 5 de julio del año 1811. Observemos claramente el contexto histórico y estoy seguro que al finalizar este podcast ustedes van a quedar mucho más felices con sus conocimientos sobre el 5 de julio del año 1811. A ver. Hay que saber entonces que el 5 de julio del año 1811 fue un momento, fue un movimiento en el cual se llevó a cabo la declaración de independencia de las Provincias Unidas de Venezuela, las siete Provincias Unidas de Venezuela. Eso fue lo que realmente ocurrió. Pero todo esto va dentro de un propio trasfondo, ¿no? Y por tanto, evidentemente, también va dentro de todo un proceso histórico, el cual es al que tenemos que prestar la atención. Y vamos entonces a por él. Todo esto comienza con España llegando a estas tierras. Independientemente de lo que se crea, sobre todo gracias a la influencia anglosajona, la influencia francesa dentro de la historiografía que usualmente se suele utilizar. España no conformó provincias, no conformó colonias en estas tierras como se hicieron estos otros imperios. España lo que conformó fue provincias de ultramar. Es decir, estas tierras americanas eran partes integrantes del imperio español. Y no solamente es por una razón política, incluso va por una razón jurídica. A ver. La legitimidad que le daba dominio al el legítimo soberano de Castilla en un primer momento, luego al soberano español, una vez que existe la unificación de las coronas en la cabeza de Carlos I de España, el quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, es gracias a la bula intercuetera que dicta el Papa Alejandro VI a sus abuelos, los reyes católicos, ¿no? En esta bula, tal cual como les he señalado, se le daba el legítimo dominio al soberano, siempre y cuando él realizara a su vez una contraprestación. Y la contraprestación era, no era otra cosa más que evangelizar a los indígenas. Si usted lee el texto de la bula intercuetera, usted lo va a ver con meridiana claridad. Por tanto, siendo que en efecto, hoy no vamos a hablar de la leyenda negra antiespañola, pero esta es una praxis que realiza el Imperio Español, la bula estaba en plena vigencia. De ahí que para poder acabar con el dominio de este soberano o de sus descendientes sobre estos territorios, solamente podía modificarse a través de dos vías. La vía del jus bellum o el derecho de la guerra, es decir, una gran guerra en la cual terminara un tratado y el tratado en virtud del principio, pacta sunt servanda, es decir, los tratados están hechos para ser respetados. Esto hacía que pudiera una dinastía vencer a otra y, por tanto, tener ahora el dominio legítimo sobre estas tierras, siempre dentro de la bula intercuetera. Esto es por lo menos lo que pasa luego de la Guerra de Sucesión Española a la muerte de Carlos II el Hechizado, en la cual la dinastía de los Austria, en efecto, en el año 1714, termina reconociendo que la dinastía dominante sobre estas tierras ahora van a ser los Borbones en la cabeza del el otro lado duque de Anjou, Felipe, que ahora va a ser Felipe V de Borbón. Entonces, esto, tal cual como les señalo, queridos amigos, es lo que ocurría a fin de poder cambiarse de dinastía o del derecho dinástico de dominio sobre estas tierras. La otra causa era a través de matrimonio. Por lo menos esto lo vemos muy claramente como cuando llegan para acá a América, es la casa de Trastámara la que está reinando, por supuesto, con doña Isabel I de Castilla. Pero la hija que va a heredar todo de doña Isabel I de Castilla, llamada Juana, llamada también la loca, ¿no? Ella se encuentra con la circunstancia de que se va a casar con don Felipe I de Habsburgo. Y este matrimonio entre doña Juana y don Felipe I de Habsburgo es lo que va a hacer que, en efecto, la dinastía que vaya a entrar ahora en España sea de la casa de los Habsburgo, lo que llaman los Austria españoles, ¿no? Y por tanto, entonces, el próximo rey de España y por antonomasia de estas tierras va a ser don Carlos I de la casa de los Habsburgo, de los Austria, llamados Austria españoles, ¿no? Estas, entonces, eran las dos maneras en las cuales podía cambiarse de dinastía
a fin de poder tener el dominio legítimo, ser el soberano sobre estas tierras. Pero lo que va a ocurrir en el año 1808, estando la dinastía de los Borbones en vigencia, estando la dinastía de los Borbones en el trono, es algo que contraría lo establecido en la bula intercatera que les he hecho mención. Lo que pasa es que Napoleón Bonaparte, el famoso tirano, el tirano europeo, invade la península ibérica, ¿no? En el año 1808. Y una vez que Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, nos conseguimos nosotros con que ahora era un gran problema, porque Napoleón Bonaparte fundamentalmente lo hace a través del engaño y a través de lo que bien podría considerarse violencia, hace que los Borbones, encontrándose en el País Vasco francés, es decir, en Bayona, abdiquen en nombre de la Casa Bonaparte. Es así como Fernando VII, que en el motín de Aranjuez acababa de darle un golpe de Estado a su padre, pretendía el apoyo de Bonaparte para mantenerse en el trono español, y Carlos IV también pretendía el apoyo de Bonaparte, pero este para permanecer en el trono español. Bonaparte hace que Fernando VII abdique nuevamente en nombre de su padre, Carlos IV, y que Carlos IV abdique en nombre de la Casa Bonaparte. Es así como Napoleón Bonaparte en el año 1808 trastorna lo que es la institucionalidad española y coloca en el trono a su hermano José Bonaparte. Tal cual como les he señalado, esto habría funcionado, por supuesto, si se hubiese llegado a un tratado luego de la guerra y en este caso los Bonaparte hubiesen salido vencedores, pero no es lo que está ocurriendo aquí. Aquí, a través del engaño, Napoleón Bonaparte colocó en el trono a su hermano para que fuera el nuevo rey de España. Entonces, la pregunta nos la hacemos nosotros en estas tierras. ¿Debemos nosotros seguir a los Bonaparte ahora como cabeza de rey de España, cabeza de reino de España, o qué debemos hacer nosotros? Claramente, a pesar de que esto no se suele decir mucho en historia, lo que ocurre en el año 1808 es que la gente está realmente molesta con lo que está ocurriendo con la invasión francesa en territorio español. Recuerden ustedes que en esa época todos nosotros éramos españoles, así hay gente que no sé por qué razón le duele. Y en el año 1808, cuando se envía la legación francesa para acá, se envían unos comisionados franceses para hacernos reconocer al nuevo rey al nuevo rey José Bonaparte, nosotros de hecho básicamente estamos a punto de lincharnos, ¿no? Es un problema que se presenta. Y al final lo que hacemos es hacer juras al nombre del último rey legítimo de España, que era Fernando VII, ¿no? Eso es más bien lo que ocurre, eso es lo que pasa. En el propio año 1808 hay un movimiento político muy interesante, que es la llamada Conjura de los Mantuanos, un movimiento en el cual se pretende crear o conformar aquí una junta usanza de lo que estaba ocurriendo en España para proteger el trono del monarca español. Entonces, esta junta, este movimiento, esta conjura de los Mantuanos no va para ninguna parte, algunos van presos, otros van exiliados, etc. El capitán general del momento tiene que darles una buena reprimenda por reconsiderar actos sediciosos, y lo que entonces va a terminar ocurriendo es que ese movimiento no va a prosperar. Pero mientras esto no prospera, España está viviendo a su vez un conflicto muy importante, que es la guerra de independencia. Claro, esto no se suele nunca decir en Venezuela, y de hecho se ignora profundamente en Venezuela, pero cuando se habla en España de la guerra de independencia en estos años, se habla de la guerra de independencia en contra de los franceses por parte de España. Tal cual como les he comentado, Francia les había invadido. Entonces, esa es la guerra de independencia a la cual ellos se están refiriendo. La guerra de independencia a la cual nos referimos nosotros es lo que se puede conocer como la secesión de las provincias de ultramar o la revuelta de las provincias de ultramar. No es la guerra de independencia que ellos están viendo, ¿no? Entonces, tal cual, como les he señalado, queridos amigos, esta guerra de independencia no va nada bien. De hecho, por el momento Napoleón Bonaparte se ve bastante duro en contra de los españoles que están intentando por todos los medios resistirse, ¿no? Y por tanto, entonces, aquí seguimos pensando qué vamos a hacer. O sea, hasta ahora se supone que tenemos una política un poco ecléctica, ¿no? O sea, sabemos el dominio de José Bonaparte, pero seguimos reconociendo instituciones españolas, pero vaya que la cosa no está nada sencilla. Entonces, el 19 de abril del año 1810, esa no es la materia de este podcast,
Por tanto, no vamos a explicarlo a profundidad, pero como les he dicho, para explicarles yo a ustedes lo que pasó el 5 de julio del año 1811, me veo totalmente en la necesidad de explicarles o de echarles todo este cuento para que ustedes estén contextualizados y comprendan la trascendencia de lo ocurrido el 5 de julio del año 1811, ¿no? Entonces, les comento. Claramente, el 19 de abril del año 1810, se cree que tenemos que hacer algo definitivamente. O sea, algo, de algún modo, hay que actuar en contra de lo que está ocurriendo en la península ibérica. Y esto va a estar en gran medida gracias al razonamiento de ese jurista insigne para Venezuela, de ese profesor de la universidad de Caracas, ese fiscal de la Real Audiencia que era tan renombrado en la comarca en ese entonces, que es el caso de Juan Germán Roscio. Y todo lo que yo les voy a decir a ustedes son los razonamientos que va a realizar Juan Germán Roscio a fin de poder justificar todos estos movimientos, porque básicamente él fue el ideólogo de esta época, ¿no? A ver, Roscio decía, si uno hace una interpretación de la bula intercaetera, la bula intercaetera nos está diciendo que existe un soberano sobre estas tierras, porque Dios lo ha decidido así, y el Papa, por tanto, ha dictado entonces la bula intercaetera, ¿no? Y siendo esto de este modo, entonces nosotros podemos claramente resistirnos en contra de este usurpador francés llamado José Bonaparte, ¿no? Pero entonces la consecuencia lógica es cuidar el trono al resistirnos al usurpador francés al legítimo rey que es Fernando VII. Entonces, esto es lo que piensa Juan Germán Roscio y por tanto por allí va la gente de la época. Pero ¿cómo también se estaba viendo? No solamente era resistirse a los Bonaparte y por tanto enarbolar la causa de Fernando VII, sino que también estamos observando que en esta época claramente estos eran unos dominios diferenciados del resto del territorio español. Es decir, eran reinos aparte, eran una cosa aparte. Y al ser aparte, también la protección de la monarquía de los Borbones, los legítimos reyes españoles, tenía que hacerse aparte. No podíamos de ninguna manera reconocer a ninguna Consejo de Regencia, ni ninguna junta constituida en la península ibérica. No, nosotros debíamos, por supuesto, primero llamar a cabildo abierto, que era la respuesta hispánica clara en cada uno de los momentos turbios a lo largo de la historia española. ¿Cómo era eso? Pues sencillamente, todos los vecinos de una comarca, de un ayuntamiento, de un enclave, en un momento de particular conflicto político, eran llamados a cabildo abierto, y este momento tenía lo que a mí me gusta llamar fundacional, ¿no? Fuerza primigenia fundacional es lo que el profesor Tulio Álvarez llama momento constituyente originario. O sea, esa era la fuerza que tenían estos cabildos abiertos, ¿no? Por tanto, era muy importante lo que se iba a decidir. Y eso es lo que ocurre el 19 de abril de 1810. Es decir, se llama a cabildo abierto y no lo hace el que parece legitimado para hacerlo, conforme a los escrúpulos jurídicos de la época, que era el capitán general Vicente Emparán y Orbe, sino que más bien lo hacen otros hombres del ayuntamiento, ¿no? A fin de que se pueda realizar en efecto este cabildo abierto. Una vez que se realiza el cabildo abierto, sabemos que Vicente Emparan primero llega, pone orden, dice que no va a haber ninguna clase de problema, y como estamos en día santo, jueves santo, Vicente Emparan sale a la iglesia, y es aquí cuando es detenido por Salias, que lo agarra de la mano y le dice: señor, no, usted no va a la iglesia, usted va a cabildo. Cuando él vuelve al cabildo, se encuentra sentados allí nada más y nada menos a dos hombres que no forman parte del cabildo en principio, que son Juan Germán Roscio, fiscal de la Real Audiencia y profesor de la Cátedra de Instituto de la Universidad de Caracas, y José Félix Sosa, profesor de cánones en la Universidad de Caracas, quienes le dicen a él que son diputados del pueblo y por tanto hay que discutir qué hacer.
Entonces le explican a Vicente Empara lo que está ocurriendo, cuál es la respuesta clara a la legalidad española, es decir, cuidar el trono de Fernando VII, en el establecimiento, en la constitución de una nueva junta, ¿no? Y bueno, parece que Vicente Empara, que era bastante avezado al respecto, señala como una consecuencia jurídica entonces clara que él tenía que ser el legítimo, ¿no? Representante o presidente de esta junta que se pensaba hacer. Es allí cuando Roscio, bastante avezado, llama a uno de sus alumnos de la Universidad de Caracas, a José Félix Blanco, y le dice que le traiga al canónigo chileno José Cortés de Madariaga, para que Madariaga, que era bastante peleón, era bastante peleón, ¿no? Madariaga, venga y se enfrente a Vicente de Emparan trayendo otras razones más allá de lo jurídico, ¿no? Que vaya a encrispar el ambiente y por tanto entonces la cosa no sea tan sencilla para Emparan, que en principio no parecía querer hacer otra cosa más que acabar con el conflicto. De hecho, hay quien tacha a Vicente Emparan de afrancesado, ¿no? Bueno, cuando llega Cortés de Madariaga, que parece que yo estaba dando confesión, tiene este problemón con Vicente Emparan, dice que es un mentiroso, le dice cualquier cantidad de cosas y se arma el problema entre ellos dos, ¿no? Entonces Emparan ya bastante obstinado con la situación, sabemos que él escucha al fondo a la gente que está reunida en la Plaza Mayor alabándolo, ¿no? Diciendo viven Emparan, viven Emparan, porque recuerden ustedes, esta gente que estaba acostumbrada a los designios divinos y a que no se moviera absolutamente nada, obviamente iban a apoyar al representante del rey que ellos conocían. Bueno, más bien lo que va a ocurrir entonces es que cuando Emparan va a preguntarle a la gente si quiere su mando, totalmente seguro, porque lo estaban alabando, varios diputados, varios representantes conjurados de este movimiento comienzan a decir que no lo quieren, y además el canónigo Cortés de Madariaga se sitúa detrás de Vicente Emparán y Orbe y le dice que digan que no. Por supuesto, la gente que estaba acostumbrada a temer a la iglesia, porque si no se iban al infierno de paticas, entonces comienzan a decir que no. Y bueno, independientemente del trasfondo, del hecho, de otros detalles, sabemos que Vicente Emparán entonces es destituido, buena parte de la Real Audiencia también, y son extrañados de este confín territorial, y se hace la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, nuestro señor y rey, el 19 de abril del año 1810, ¿no? Entonces, el 19 de abril del año 1810 no se declaró independencia alguna o nada. Al contrario, decimos, somos españoles, estamos muy felices de ser españoles, devuélvanos a nuestro rey y que salga el usurpador francés, Bonaparte. Eso es lo que se dice, por supuesto, pero claramente había otra gente que estaba realizando este movimiento, más bien con ganas de emancipación, ¿no? Y consideraban que esto era un primer paso. Sea para bien o sea para mal, en efecto se constituye el primer gobierno autónomo de estas tierras, aun cuando se hace en nombre de la persona de Fernando VII, ¿no? Él estaba preso, como le he señalado por Bonaparte. Este podcast no tiene como objetivo explicar todo lo que ocurre luego del 19 de abril del año 1810, ni todo lo que ocurre durante la Primera República. Por tanto, no voy a señalar qué fue lo que pasó con los representantes que van a ser enviados como comisionados a los nacientes Estados Unidos de Norteamérica, a Londres, pero sí puedo señalar entonces que sabemos que Simón Bolívar, que va con Luis López Méndez y con Andrés Bello a Londres, termina entrando en contacto con Francisco de Miranda, y Francisco de Miranda viene a estas tierras. Claro, Francisco de Miranda que ha intentado durante toda su vida lograr la independencia, no solamente de estas tierras, él pretendía desde el Mississippi hasta la Tierra del Fuego, ¿no? O sea, quitarle todas las provincias de ultramar al Imperio Español, pero no lo había logrado. Y ya Miranda este entonces tenía la cantidad de 60 años, es decir, era bastante mayor. Luego, cuando le suelen colocar a Bolívar y a Miranda como si fueran amigos, compañeros, es una bagatela. Miranda era mucho mayor que Bolívar, era 33 años mayor que el libertador, o sea, y amistad no va a haber. Va a haber obviamente una confluencia de intereses de la independencia, porque Bolívar era un muchacho, que si seguimos las palabras de Miranda posteriormente, era un joven radical de ideas peligrosas. O sea, Bolívar era un hombre veinteañero que tenía
tenía esa cabeza caliente y que quería acabar aquí con el dominio español, fuera como fuera, sobre todo por la fuerza, ¿no? Y eso lo veremos posteriormente cuando Bolívar sea aquel que lleve adelante, ¿no?, el proceso de independencia con lo que va a ser la campaña admirable del año 1813. Pero allá no vamos a llegar. Vamos a llegar hoy nada más hasta el año 1811, pero los estoy preparando, por tanto, para poder explicarles qué es lo que ocurre tal día como hoy, hace 210 años, el 5 de julio del año 1811. Llega Miranda a estas tierras, ¿no? Y en efecto, aquí se busca un apoyo internacional, ser reconocidos por las grandes potencias como una punta independiente a la establecida en territorio de la Península Ibérica en plena guerra en contra de Napoleón Bonaparte, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos este proceso y ya claramente pensamos en una posible autonomía, porque si ya España está bastante débil porque está tomada, de hecho, por Napoleón, y Napoleón se consideraba imbatible, invencible, y no iba necesariamente mal la campaña militar, nosotros no queríamos ser súbditos ahora de Napoleón. Este era el momento, este era el cambio, ¿no?, que necesitábamos nosotros, y por tanto, a partir de ese momento, ser independientes y constituirnos como algo aparte de España. Este, por supuesto, entonces, era el momento que se estaba buscando. Comienzan, por tanto, a realizarse todos estos proyectos, pero cada quien tiene una manera distinta de llevarlo a cabo. Por una parte, están los más moderados, entre los cuales podemos conseguir, por supuesto, con Germán Rosa, que pensaban que la cosa tenía que ser paso a paso y que tenía que existir un motivo jurídico para que nosotros pudiéramos considerarnos como independientes. La cosa no podía ser así a palo y a lo loco, ¿no? Por otra parte, estaban los más radicales, hombres de ideas ilustradas, vamos a decirlo de esta manera, pero no porque la de Rossi y los otros no fueran ilustradas, esas tenían un poco más de escrúpulos jurídicos. Estos van más hacia la tesis de la soberanía residente en el pueblo, de autores enciclopedistas, por supuesto. Y aquí vamos a obtener claramente la figura de Francisco de Miranda. No consideraba que la independencia tenía que existir por antonomasia. No tenía que mediar ninguna clase de escrúpulo jurídico. No había que ser independiente porque sí. Mientras que Miranda pensaba esto, pero por supuesto, con un proyecto en mano, ¿no? Vamos, que Miranda no lo hace nada, no hace nada al azar. Habían otras personas, en este caso bastante jóvenes, en su gran mayoría, mantuanos jóvenes, apoyados por individuos de todas las castas, sobre todo por pardos, que querían hacer la independencia fuera como fuera, y de hecho hacían un planteamiento bastante radical, y sobre todo tuvieron ellos su lugar de acogida en este club que se fundó, llamada la Sociedad Patriótica, ¿no? Entonces la Sociedad Patriótica, de una manera radical, se solía abogar por la independencia de estas tierras, pero usualmente se hacía en detrimento de lo que se hacía en esta junta, que luego de lo que es la redacción del reglamento para la elección de los diputados del Gran Congreso de Venezuela, y por tanto entonces se van a elegir diputados al Gran Congreso de Venezuela, van a votar fundamentalmente todos los vecinos libres, a pesar de que la elección es en varios grados, ¿no? Se van a elegir aquellos que a su vez podían elegir. Entonces, cuando ya no es junta, sino que ahora es Gran Congreso de Venezuela, por allá en marzo de 1811, ahora los muchachos, bueno, muchachos en general, los conformantes de la Sociedad Patriótica se van a meter con los diputados, ¿no?, del Gran Congreso, que los señalan como muy cobardes, como muy meditabundos, como muy dubitativos, que no quieren hacer la independencia de un solo golpe. Pero es que, vaya, no es poca cosa. O sea, realmente no lo es. Declarar la independencia de un país frente a España, que había sido totalmente distinta con sus posesiones de ultramar, que la había constituido en provincias y que además tenía todo un ordenamiento jurídico, burocrático, político, que había obviamente que afrontar, no era nada sencillo, ¿no? Ahora bien, cada vez más va peor la guerra, y de hecho yo los insto a ustedes, si tienen alguna vez la posibilidad de leer lo que viene a ser en la Gaceta de Caracas. La Gaceta de Caracas de la época fue publicada por la Academia Nacional de la Historia en dos tomos que son gigantescos, desde el año 1808 hasta el año 1812. Se consigue muy complicado, pero muy interesante. Si ustedes la leen,
ustedes se van a dar cuenta que constantemente allí salía que la cosa no iba bien para los independentistas, para los que estaban luchando en contra de los franceses en la guerra de independencia. Entonces, claro, ¿no? Una vez más el factor oportunidad está allí. Pero además, el rey Felón, como va a comenzar a ser conocido Fernando VII, que antes se le llamaba Fernando VII el deseado, el querido, ahora este rey Felón va a comenzar viendo muy complicado ganar la guerra a Bonaparte estando, bueno, estando preso, no, estaba cautivo, pero Bonaparte le había dado unas tierras, estaba de hecho bastante cómodo Fernando VII, no es que estuviera en la prisión como algunos señalan, estaba bastante cómodo, ¿no? Solamente que no estaba en el poder. Bueno, Fernando VII le pide a Napoleón Bonaparte varias cosas, entre ellas que lo adopte como hijo político para formar parte de la Casa Bonaparte y mandar a España en nombre de la Casa Bonaparte. También le pide cosas como que le dé una hermana para casarse con ella y, por tanto, formar parte de la Casa Bonaparte ahora como familiar político. Claro, Fernando VII, el rey que estamos defendiendo nosotros desde el 19 de abril del año 1810 a través de esta junta, sencillamente es un cobarde. Es un cobarde que no está haciendo lo que un rey debe hacer. Y esto va una vez más con escrúpulos jurídicos del rey, en este caso del reino de Aragón, más antiguos. Hay que recordar que la famosa jura de los reyes de Aragón, desde hacía siglos, era: nos que valemos tanto como vos y que todos juntos somos más que vos, os hacemos nuestro rey para que defendieres nuestras leyes y fueros, y si no, no. Entonces, o sea, nosotros hacemos al rey, claramente, rey para que nos defienda las tierras y los fueros. Pero si este señor sencillamente, lo que es más bien un cobarde, y ahora en lo que es una abyección claramente genuflexa, le está pidiendo al tirano que lo ha sacado del poder, que lo adopte, que le dé una hermana para formar parte de la familia, no tiene ninguna clase de sentido defender a este rey Felón, ¿no? Entonces, por tanto, es claramente interesantísimo que nosotros ya pensamos en que Fernando VII no puede seguir siendo el rey. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros entonces para que Fernando VII no siga siendo el rey? Esto es interesantísimo. Y una vez más, el razonamiento viene de la cabeza del ideólogo de la independencia, fundamentalmente, que es Juan Germán Roscio, ¿no? Roscio, tal cual como les he señalado yo a ustedes, ha sido profesor durante varios años de la Universidad de Caracas. En particular, cuando uno revisa la materia que daba Juan Germán Roscio, es la cátedra de Instituta, que es lo que vendría a ser hoy en día una suerte de derecho romano con derecho civil, ¿no? A pesar de que es extrapolable un poco más allá, tal cual como hemos podido ver en los archivos que existen hoy en día en Caracas. Hay un archivo muy interesante en el cual los profesores piden el aumento de los salarios. Esto comienza desde el año 1798 aproximadamente por allí, pero se posterga bastante en el tiempo. Y los profesores van diciendo cuál es la materia que dan. O sea, Roscio habla allí de la materia que da, y Roscio daba materias, daba al menos cuatro materias de algún modo en cualquier otra universidad le habría dado por lo menos cuatro profesores, ¿no? Roscio da cuatro materias en una sola. Entonces, imagínense ustedes lo importante de este individuo. Pero bueno, la materia que por excelencia le había ganado en el concurso de oposición y era su cátedra perpetuidad es Instituta. Instituto, como les he señalado, es derecho romano. Entonces, al ser derecho romano, Roscio estaba particularmente familiarizado con lo que era la República Romana. La República Romana había comenzado en el año 509 a.C. y había iniciado precisamente porque el último rey de la casa de los etruscos, llamado Tarquino, se había vuelto un rey odioso para los romanos. Este rey, de hecho, era llamado Tarquino el Soberbio. Y resulta que un hijo de Tarquino viola a una noble latina llamada Lucrecia. Y por tanto, entonces, se levanta la gente en contra de él, terminan expulsándole, acabando con la monarquía, y separan todo el poder del rey en distintas magistraturas, y por tanto, se crea lo que va a ser la cosa pública de los romanos, la cosa de todos, lo que se llama la res publica, es decir, la república. Este es el año 509 a.C. Entonces, se crea la república porque el rey se ha vuelto indigno para ejercer el cargo. Entonces, si lo pensamos un poco bien nosotros,
Fernando VII se ha vuelto indigno para ejercer el cargo. Por tanto, nosotros que hemos elegido a nuestros representantes del Congreso, votando todos los vecinos, por tanto, está allí legitimada la soberanía plenamente, podemos elegir exactamente qué hacer. Podemos elegir si seguir siendo parte de España, seguir cuidando el trono a el rey Felón, Fernando VII, o por el contrario, siendo que tenemos un régimen político y jurídico totalmente distinto y el rey claramente ha desbaratado la bula intercatera, nosotros decimos si queremos ser independientes o no. Una vez más les digo, este razonamiento no lo he inventado yo. Este razonamiento es de Juan Germán Rocio, ¿no? Y entonces, esto es lo que vamos a observar en el debate en torno a si hacernos independientes o no. Debate que va a prolongarse bastante en el tiempo, pero ya a inicios de julio parece indetenible, ¿no? Por supuesto que los muchachos de la sociedad patriótica impulsaban la independencia absoluta, pero poco o ninguna relevancia real podían tener dentro de lo que venían a ser los representantes del pueblo que estaban en el Congreso. Algunos eran miembros de la sociedad patriótica, pero otros tantos no. Entonces no podemos pensar aquí que lo que dijeran allá era determinante. Al contrario, es lo que se dijera en el Congreso lo determinante. Y tal cual como hice yo en una publicación en Twitter hoy, diciendo que esto es bastante complejo, esto es materia de uno de los tantos cursos que dictamos con el Centro Rocio, hay que observar sobre todo los debates parlamentarios de hombres como Juan Germán Rocio y Francisco de Miranda. Juan Germán Rocio, que es la cabeza ideológica de todo este proyecto, señala que él no está en contra de la independencia, pero que la independencia con Maracaibo, Coro y Guayana, que son provincias que se han levantado en contra de estas siete provincias, lo preocupa bastante. Y que además también tenemos muy poca población, ¿no? Entonces, Rocio lo que está señalando es un hecho. Mira, hay poca población y hay provincias que están en contra. Esto puede ser, por supuesto, que problemático para nosotros. Mientras que Francisco de Miranda, por el contrario, señalaba ante estos, estos argumentos, que eso no importaba, que lo que importaba era la libertad, que había pueblos que habían conseguido su libertad con mucho menos habitantes, hace la comparación entre los Estados Unidos de Norteamérica cuando acababan de nacer, eran bastante jóvenes en este entonces, y que de hecho la población no era tanta si tomamos en cuenta la cantidad de esclavos que había. Por tanto, era posible llevar adelante la independencia, ¿no? Entonces, claro, entre las cosas que a mí siempre me quedan en la cabeza, que dijo Rocio en estos debates parlamentarios por la independencia, era que la independencia consistía no solamente en separarse de España, sino en no depender de ninguna nación extranjera. Por supuesto que Rocio lo estaba diciendo porque, mira, no quedamos a dejar nosotros de ser provincias de España para entonces estar en la órbita de Inglaterra, no para nada. O sea, Rocio hablaba de una república real, constituida sin ninguna clase de estar supeditada a otra gran nación o otro gran imperio. Ese es el planteamiento rusiano, ¿no? Entonces, bueno, se supone que el 4 de julio del año 1811 iba a ser declarada la independencia haciendo honor a los norteamericanos que también habían declarado un 4 de julio, pero se entiende que hay un gran conflicto, que parece que hasta las manos se van, Francisco de Miranda y el padre Maya, que el padre Maya estaba en contra de la independencia, Miranda estaba a favor. Y en general hay tantos afarranchos que no se puede realizar ese día la declaración y se va a realizar el 5, es decir, al día siguiente. Se declara la independencia de Venezuela. Y si ustedes leen el acta de independencia del 5 de julio, allí está todo el razonamiento político y jurídico que yo a ustedes les he explicado aquí, ¿no? Y de hecho, claro, el acta de independencia la redacta Juan Germán Rocio. Porque dicen, no, que la redactaron Rocio y Francisco Esnarde. Bueno, Francisco Esnarde habrá sido el amanuense. Él era médico. O sea, hay un libro muy bueno de Marisa Barini y de Jerry Olowitz que habla de que había tres Francisco Esnarde. Y la gente suele confundir a los tres Francisco Esnarde entre sí. Pero este, el que estaba con Rocio, era médico. No tenía ese conocimiento jurídico como para poder realizar esa, todo eso que hay en el acta de independencia. Y esto claramente queda por hecho cuando usted revisa lo que es el manifiesto que hace el mundo, la Confederación de las Provincias de Venezuela, también del año 1811, que fundamentalmente es el desarrollo del acta de independencia. Al igual el resto de cuerpos normativos, usted verá entonces que allí está claramente la cabeza de Rocio
explicando por qué vamos a ser independientes. Entonces, queridos amigos, es así como se declara la independencia el 5 de julio del año 1811. Se declara. Ustedes no van a pensar, por supuesto, como algo factible, que un documento de tamaña complejidad, en un debate tamañamente arduo, pudiera entonces realizarse el acta de una sola vez, ¿no? O sea, si uno es en esta época, uno agarra, uno lo copia, uno redacta y se la manda entonces por correo para que ellos la traigan firmada. No, no era así. El acta, de hecho, se habla de 2-3 días que termina en estar preparada y entonces se comienza a recoger la firma de los diputados, que va a durar un tiempo, algunos meses, 2-3 meses se habla de que se está recogiendo la firma de los diputados. Y es así, en efecto, como se lleva a cabo la Declaración de Independencia del 5 de julio del año 1811. Venezuela nace entonces para la libertad. Venezuela, a partir de este momento, va a ser una república independiente, ¿no? Van a ser las Provincias Unidas de Venezuela y de hecho se va a esparcir por toda Iberoamérica la chispa de la libertad. Venezuela va, obviamente, a iniciar también un proceso terrible de guerra que no es materia de este podcast, no lo vamos a explicar, pero que nos va a llevar no solamente a luchar en territorio venezolano, sino que van a ser las tropas de Venezuela las que van a luchar para poder liberar los países que hoy en día conocemos como Colombia, como Panamá, como Ecuador, como el propio Perú, a pesar de que no les gusta reconocer lo que consolidamos la independencia de Perú, somos los venezolanos, y la propia fundación de Bolívar, bueno, la República de Bolívar, que luego es llamada Bolivia. De hecho, en la gran batalla de Ayacucho, en la cual se acaba para siempre con el dominio español sobre estas tierras, es comandada por un cumanés llamado Antonio José de Sucre, en esta batalla, ese joven Antonio José de Sucre, que de hecho va a ser nombrado gran mariscal de Ayacucho, va a mandar a argentinos, a neogranadinos, a ecuatorianos, a chilenos, incluso hasta algunos brasileños, en esta gran batalla que va a tener cabeza venezolana, todo bajo la dirección de la guerra que posteriormente va a tener Bolívar. Y aquí vuelvo una vez más. Esto hay que explicarlo, pero con bastante detenimiento. El 5 de julio del año 1811 es un acto meramente político realizado a través de la civilidad con grandes escrúpulos jurídicos. No tiene nada que ver con la guerra, no tiene nada que ver con el arte militar. Por supuesto, luego va a venir la Guerra de Independencia y allí usted se puede explayar a hablar de lo que viene a ser el arte militar, maravillosamente. Pero así como sería absurdo que usted pretendiera analizar el 24 de junio del año 1821, diciendo que es un acto civil, cuando ese día lo que pasó fue la batalla de Carabobo. También es un poco absurdo que usted pretenda señalar o analizar con categorías civiles el 5 de julio del año 1811, que como les he explicado, es un acto meramente civil. De hecho, aquellos que sepan un poco sabrán que la Primera República de Venezuela se pierde en el año 1812, precisamente en los albores de la guerra, capitulando Francisco de Miranda, frente a Domingo de Monteverde. Sobre eso hay una gran cantidad de asuntos. Los invito a que ustedes vean el video que tenemos por aquí sobre lo que viene a ser Bolívar y Miranda, el momento en que se habla de la supuesta traición. Aquí en el canal de YouTube tenemos un video al respecto, ¿no? Pero el hecho es que, esto es lo que dice el profesor Germán Carrera Damas, la Primera República de Venezuela la hacen los civiles y la pierden los militares, porque en efecto los militares son los que no pueden llegar a ganar la guerra de independencia, que en el año 1812 no se puede ratificar, constituir plenamente la república, y por tanto la Primera República de Venezuela cae. Entonces, por tanto, Simón Bolívar tampoco tiene nada que ver con lo que son los hechos del 19 de abril del año 1810 y del 5 de julio del año 1811. Primero, Bolívar era un veinteañero. O sea, tenía todo por demostrar. Bolívar era uno más, era un muchacho más con dinero, ¿no? De hecho, está básicamente bajo la cabeza de su hermano Juan Vicente Bolívar, que era mayor que él. Solamente Juan Vicente Bolívar va a fallecer volviendo, siendo un comisionado ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y allí Bolívar va a tener entonces que tomar la responsabilidad fundamental de la familia Bolívar, pero eso es materia de otra conversación. Sigo insistiendo. Bolívar no tiene particular relevancia, de hecho, Bolívar no participa en este movimiento en el año 10, lo considera que es un movimiento demasiado débil, quiere un movimiento más radical, más de frente, hacer independencia una vez y ya.
Y en el año 1811 Bolívar no es representante del Congreso, así que no tiene ninguna clase de importancia este muchacho. Es un veinteañero, por Dios. La independencia de Venezuela, si ustedes quieren estudiarla, pues estudien a hombres como Juan Germán Roscio, como Francisco de Miranda, como Cristóbal Mendoza, el propio caso del Marqués del Toro, y ustedes van a observar allí, en efecto, cuáles fueron los escrúpulos de la independencia de Venezuela. Queridos amigos, eso era lo que yo quería explicarles en este podcast del día de hoy sobre el 5 de julio del año 1811. Espero pues haber sido un poco de ayuda para resolver o aclarar esta cantidad de cosas que no se suelen abordar de la perspectiva más histórica rigurosamente. Y bueno, cualquier cantidad de inventos uno consigue el día de hoy en torno a estas fechas tan importantes que de hecho nos constituyeron como república, ¿no? Independiente para siempre. Por aquí voy a quedar entonces pendiente de sus preguntas, dudas y comentarios antes de acabar con este podcast. Por allí saludan. Recuerden que estamos en YouTube. Veo una cantidad de gente importante en Instagram. Queridos amigos, en Instagram no estamos en la mejor calidad. Ustedes se van al canal de YouTube, que es el canal del Centro Roscio. Se suscriben al canal del Centro Roscio y van a poder ustedes observar este podcast con el fondo que tengo yo, que es la pintura de Juan Lovera, es la pintura más verídica, porque Juan Lovera, el pintor de la época, él observó el acto. Entonces él, en gran medida, cuando hace esta pintura, la hace rememorando el acto que ocurrió el 5 de julio del año 1811. Es muy importante. Sobre todo, son muy famosas las pinturas de Martín Tovar y Tovar, que lo que hace es idealizar la independencia y que le da a la categoría militar una importancia que no la tiene, pero obviamente lo hace por un hombre como Antonio Guzmán Blanco, que lo estaba financiando ese López. Entonces los invito, entran al canal de YouTube del Centro Roscio, le dan a suscribirse, le dan me gusta al video, compartan con sus amigos y bueno, allí tenemos bastante material y sé que por allí lo van a ver mucho más. Bueno, por aquí me saluda Gustavo Escalante, me dice saludos, profe, saludos, Gustavo. Me dice Marily Urosa, saludos, profesores, Marily Urosa, Marily, un fuerte abrazo, espero estés bien. Saluda Marlin Morales, saludos, profesor, saludos, Marlin, que Marlin, que estés bien. Saludos, Jorge Luis Méndez, váyalo, teacher, un abrazo aquí medio diferido. Un abrazo allá a Estados Unidos, Jorge. Me saluda Katy Solís, me dice excelente, gracias a ti. Me dice Gustavo Escalante, profe, que hay de cierto que fuimos independizados muy tempranamente. Estas son palabras de Diógenes Escalante. No me parece que estos son análisis anacrónicos, ¿no? Pues, fuimos analizados muy tempranamente, y no creo que haya sido así. Creo que, en efecto, en el momento, lo que pasa es que, lamentablemente, al momento de establecer a la República, los mantuanos deben darse cuenta que no pueden seguir con su abuso castoide. Ellos pretenden ahora sencillamente estar sin rey e imponer su voluntad al resto de castas, y esto va a hacer entonces que las castas se rebelen en contra de ellos, y bueno, ocurra todo lo que va a pasar en la terrible etapa de la guerra a muerte. Y bueno, José Tomás Boves es una clara influencia de esto, ¿no? De qué es lo que pasa. Es lo que yo creo. Yo creo que sería el momento para hacer la independencia. Por aquí, por Instagram, observamos que hay, bueno, cualquier cantidad de gente, ¿no? Vamos a YouTube, ¿vale? Saludos a todos. Son demasiados para saludarlos a todos, pero bueno, reciban un fuerte abrazo. Después está Goyito, un fuerte abrazo, Goyito. Ninguno de ustedes por aquí. Está por allí Rubén Villafa, que me dice excelente, profesor, excelente. Gracias a usted por conectarse a esta hora. Sobre todo porque este podcast no estaba planeado para este momento. Este podcast lo hemos avisado con cuestión de media hora antes, ¿no? O sea, una cosa así. Gracias a tantas peticiones, dijimos, bueno, hoy hay obviamente que haber, hoy tenemos nosotros que hablar de esto porque nos lo están pidiendo. Entonces, bueno, hicimos esto. Y bueno, qué bueno que se conectó bastante gente. Me dice por allí María Jimena, siempre es el momento para independizarse. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, eso fue lo que pasó. Yo creo que los momentos históricos pasan, ¿no? Más allá de lo idealizado. Me dice por allí Gerard, Maracaibo, por eso Ciudad Bolívar y Maracaibo se merecen una estrella en la bandera. Yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí me gustaba mucho la idea de las 7 estrellas en la bandera porque 7 fueron las provincias que declararon independencia. Parecía, de hecho, algo bastante hermoso, ¿no?
Pero bueno, cada quien con sus cosas. Me dicen Ciudad Bolívar y Maracaibo. Mira, Angostura es liberada por Manuel Carlos Piar. Y hay quien dice que Bolívar dijo que se le añadiera una estrella a la bandera, pero ¿de cuál bandera estamos hablando en el momento? O sea, esto no es así de sencillo. Además, yo nunca he visto ese documento en el cual se supone que Bolívar dijo eso, y tengo amigos historiadores que también dudan de la existencia del mismo. Además, ¿quién era Bolívar en ese momento para poder señalar esto de que hay que agregar una estrella o no? No lo sé. Curioso también es que Manuel Carlos Piar es el libertador de Guayana, y bueno, allí a Manuel Carlos Piar le hacen el Consejo de Guerra, ordenado por Bolívar, es fusilado, y bueno, hoy en día eso se llama Estado Bolívar y es la capital de Ciudad Bolívar. No sé, me viene a la cabeza. Maracaibo siempre fue realista, ¿eh? O sea, Maracaibo no es que de pronto recapacitó y dijo, mira, ay, voy a hacer una republicana. No, Maracaibo fue el último bastión realista en estas tierras. Y fue en la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823, cuando se acaba con ese reducto, ¿no? Una batalla que de hecho llevada a cabo por el general que hoy en día sería almirante, José Prudencio Padilla, neogranadino, y vaya que no estuvo nada sencillo. Entonces, de hecho, Maracaibo siempre había sido considerada la leal a la al realismo, a la corona española, y por eso es que su escudo es como este. Busquen el escudo, ustedes van a ver siempre leal el escudo de Maracaibo. Entonces, por eso, o sea, merece una estrella, no sé, la obligamos a independizarse, así como tantas cosas hemos obligado a Maracaibo. De verdad que Jesús, es todo un tema interesantísimo. Qué bonito tema, ¿eh? Bueno, me dice por allí Alberto, siendo Rossi el ideólogo de la independencia, qué raro que fuese presidente del Congreso, teniendo en cuenta que fue para marzo de 1811, Felipe Fermín Paúl, y para julio fue Juan Antonio Rodríguez. No, habrás querido decir qué raro que no fuese presidente del Congreso. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, Rossi posteriormente va a ser también miembro suplente del Poder Ejecutivo colegiado. O sea, esto en cuanto a cargo, no. En cuanto a cargo, sobre todo hablabas tú de lo que venía a ser la preponderancia social, pero no de quién era el individuo. O sea, todos los razonamientos jurídicos importantes, como le señalo, que uno observa allí, es fundamentalmente están hechos por Rossio. Los que nos dedicamos a esto, vaya que podemos dar fe de ello. También te podría decir yo que incluso dentro del sumario del juicio que se le hace a Rossio en ausencia en el año 1812, por parte de Domingo de Monteverde, uno encuentra que incluso los enemigos de Rossio decían que él era toda la República. Esto lo dice el conde de la Granja. O sea, nada se hacía en esa República sin consultarle a Rossio. Él solo era toda la República. Son palabras que yo siempre voy a recordar del conde de la Granja en general. Todo lo que se refieren a él se refieren así. O sea, él era realmente la cabeza ideológica de este movimiento. Lo cual, por supuesto, que no le quita de ninguna manera importancia a los otros representantes, ¿no? Pero por supuesto que siempre hay alguien que empuja un poquito más, esto quiero que lo sepa. Dice por aquí Mari que no puede 10 estrellas, que ella también le gusta con 7 estrellas, que bueno, a mí también me gusta con 7 estrellas. Me dice Nelson Volcán, con razón, ellos son así, por Dios, se está metiendo con los maracuchos. No, vamos, el Zulia de hecho ha estado varias veces a punto de independizarse. Yo creo que la vez más importante es durante la Revolución de los Azules, ¿no? Aquí, esa etapa espantosa después de la Guerra Federal, en la cual llegan al poder el hijo y el sobrino de José Tadeo Monagas, que son gente espantosa. Y el Zulia intenta separarse de Venezuela, tiene que ir hasta allá, es una guerra espantosa, y veremos hombres importantísimos allá como el general Venancio Pulgar y el propio caso de Jorge Soderman, ¿no? Si el Zulia tiene una historia muy rica, muy interesante, pero no siempre ha sido cónsona con Venezuela, con la idea de Venezuela, por lo menos, que de hecho tampoco, el Zulia es unido a último momento a Venezuela, pasa que estas son cosas que se tienen que hablar con propiedad. Recuerden ustedes que Venezuela la crea un rey español. O sea, es verdad, el nombre, ajá, sí, había unas tribus que llamaban a esto Venezuela, Amerigo Vespucci, cuando llega por Amerigo Vespucio, cuando llega por acá, vea los palafitos, le recuerda a Venecia, le dice pequeña Venecia, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la entidad político-territorial llamada Venezuela la crea
don Carlos III, luego de crear la Real Intendencia de Hacienda y Ejército en el año 1776, crea la Capitanía General de Venezuela del año 1777, con los territorios que en virtud de luti possidetis iuris vamos a reclamar en las décadas posteriores, ¿no? Entonces, allí se une Maracaibo, que dependía de la Audiencia de Santa Fe en general, en gran medida de Santa Fe de Bogotá, se le une a Venezuela, y de hecho no están muy contentos, nunca estuvieron demasiado contentos. Que la provincia de Caracas o Venezuela era otra, era fundamentalmente lo que hoy en día conocemos como ocho estados, entre ellos están Aragua, Guárico, obviamente Caracas, la Vargas, Miranda, Valencia, todo eso era la gran provincia de Caracas, o llamada también provincia de Venezuela. Luego esto es mucho más complicado, más complejo, pero eso lo podemos hablar en otro podcast, por supuesto, ¿no? Entonces, Maracaibo siempre ha tenido claras diferencias totalmente válidas frente a Venezuela, porque el devenir histórico lo ha mostrado así. Por aquí me dice María Jimena que en Maracaibo lo que debe tener es carreteras como rocotas de asfalto. Estoy totalmente de acuerdo. Maracaibo se le ha maltratado muchísimo y se han aprovechado mucho sus recursos propios en desmedro de sus propios habitantes. Allí Nelson Volcán también saluda, sale Eduardo Vivas. Voy por aquí. Jesús Peña, ¿cuántos firmaron el primer día? ¿Hubo quórum? No sé a qué se refiere Jesús Volcán, Jesús Peña, si hubo quórum. Jesús también antes me dice que cuatro médicos firmaron la acta de independencia, pero ¿a qué se refiere con que hubo quórum? Le estoy diciendo que se declaró la independencia y no se firmó el acta, porque el acta no estaba preparada. El acta, como toda acta, tiene obviamente que ser producto de lo que pasó el día, ¿no? Dejar constancia de lo que pasó en el día. Entonces, el acta, una vez que está lista, dos, tres días después, se le entrega al Poder Ejecutivo plural, al triunvirato que existe en el momento, y es cuando la recibe el doctor Cristóbal Mendoza como presidente del triunvirato, y luego entonces se van a buscar el resto de firmas, así que no sé bien a qué te refieres. Me dice Marilia, excelente explicación, gracias por el aporte de su conocimiento. Saludos, Marilia, un abrazo. ¿Cuántos firmaron? Se supone que firmaron 37, luego añadieron otras firmas allí cuando consiguieron, creo que fue en el año 1907, el libro de actas que estaba perdido desde el año 1802. Un temazo. Me dice por allí Simón Angarita, profesor, es cierto que Venezuela pretendía emular a los Estados Unidos con la fecha de declaración de independencia para el 4 de julio, pero por algo fue cambiado al 5 de julio. Sí, debe ser que no estabas escuchando en ese momento, Simón, pero en efecto, sí fue lo que yo dije, fue tal cual lo que yo dije hace poco en este podcast, que en efecto era el 4 de julio cuando se iba a declarar la independencia, pero hubo un pleito bastante feo, zafarrante, entre el padre Maya y Francisco de Miranda, y por eso entonces termina siendo declarada al día siguiente, el 5. Por aquí sigo viendo comentarios. Me dice Alberto, lo mejor de Maracaibo es Lila Morillo. Ay, Dios mío. Cada quien con sus gustos. Dice María, y su botero es histórico, mi madre. Bueno, queridos amigos, ya no veo por allí más preguntas, dudas y comentarios. Gracias, gracias siempre por estar allí. Gracias siempre por aupar todas estas iniciativas que tenemos, como les digo, este podcast. Fue llamado a escasa media hora antes y tuvo bastante buena acogida este 5 de julio del año 2021, 210 años de la Declaración de Independencia de Venezuela. Yo no quiero cerrar este podcast sin este par de frases que llevo todo el día mentando, ¿no? Son un par de frases de Juan Germán Rocio. Una ya le he dicho del contenido del podcast. Queridos amigos, hoy más que nunca los venezolanos tenemos que recordar que ser independiente no solamente consiste en habernos apartado de España. Ser independientes consiste en no depender de ninguna nación extranjera. Y el segundo es este consejo hermoso que le manda Juan Germán Rocio a su discípulo, don Andrés Bello, su discípulo y buen amigo, ¿no? En la época en que Andrés Bello está como comisionado en Inglaterra, Rocio le manda una carta muy interesante, tratan temas bastante importantes, y al final de la carta le escribe un consejo hermoso, ¿no? Un consejo de un padre a un hijo. Le dice, ilústrese usted más para que ilustre usted a su patria. Y esto es lo que siempre intentamos nosotros con estas palabras, que siempre intentamos llevar a todo el mundo, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos, ilustrarnos para ilustrar a nuestro país. Quizás si escucháramos un poco este par de frases,
sobre la independencia y sobre la ilustración, podríamos dar una vuelta de timón y seguramente entre todos los venezolanos, podríamos tener un mejor país. Queridos amigos, no me queda más nada sino agradecerle una vez más por estar aquí, de verdad, gracias por tanto. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos capítulos de estos podcasts. Recuerden que todos los domingos realizamos podcast a las 8 de la noche, en vivo también por este canal de Centro Rocio. De nuevo los invito a suscribirse. Y los días jueves realizamos entrevistas históricas, sobre todo por Instagram, a distintos personajes de la historia. Tengan entonces un fuerte abrazo, que estén bien.